sirve al grupo, porque si yo vi al enemigo y grito, esto sirve al grupo porque lo alerta, pero esto es un, tiene un costo para el que pega el grito de alarma, porque llama sino sobre sí mismo al depredador. ¿Sí? ¿Entiendes por qué? Bien, otro ejemplo. En muchas aves hay compuestas en las cuales algunos individuos no producen crías propias, no hacen nidos, no buscan pareja, se dedican a ayudar a parejas reproductoras a producir sus hijos. ¿Está claro esto? Es un individuo que está, no está invirtiendo nada en su éxito reproductivo y está poniendo su energía en la reproducción de otra pareja. Eso es un, la foto de un vampiro chupando sangre de un cerdo. Los vampiros tienen una conducta extraña, que es la que se describe ahí, que es que cuando salen de noche a buscar sangre, son estrictamente hematófagos, y cuando vuelven a la cueva, aquellos que no consiguieron comida reciben sangre regurgitada de aquellos que sí consiguieron. Claramente es una conducta altruista, está donando alimento al prójimo. Los vampiros donan sangre, pero hay estudios notables que muestran que solo le donan al que le donó en el pasado. Hay estudios que muestran que si un individuo pidió sangre, el individuo A le pidió sangre al B y el B no le dio, si se invierten los roles en el futuro, no le da. Siguiente. Vamos a ver otra hipótesis, que es un poco más difícil de entender. La idea es esta. La idea es que hay dos modos que el individuo tiene de hacer que sus genes aumenten de frecuencia en la siguiente generación. La primera y obvia es tener hijos. Porque los hijos heredan los genes de uno. Evidente. Pero hay otra forma, que es hacer algo que haga que mis parientes cercanos tengan más hijos. Porque uno se parece, uno comparte más genes con los parientes cercanos que con los lejanos. ¿Se entiende la idea? O sea, ayudar a producir primos, ayudar a producir hermanos, ayudar a producir cualquier pariente que no sea un hijo, es lo mismo que producir hijos en términos genéticos. ¿Sí? Siguiente. El fitness directo sería el aporte genético a la siguiente generación vía hijos, que es el normal que está jugando. Y el indirecto sería la cantidad de copias de mis genes que coloco en la siguiente generación porque hice cosas que ayudan a mis parientes a tener hijos. ¿Se entiende la idea? Siguiente. Esto intenta mostrar cómo funcionaría esto. El individuo que está en el medio a punto de ser devorado es el altruista. Se va a entregar, se va a sacrificar. Eso ya lo presenta esto. Y está todo pintado de negro, con lo cual se quiere representar que él comparte todos sus genes consigo mismo, naturalmente. Él es el mismo. Pero entonces dice, ¿por qué me sacrificaría? Y si el sacrificio extremo, ¿sí? Entregaría la vida. Entregaría la vida por tres individuos como los de arriba. O sea, tres individuos con los cuales comparte el 50% de sus genes. Si el individuo se sacrifica, pero gracias a ese sacrificio, salva a tres individuos como los de arriba, no sé si ven ustedes que hay una ganancia genética neta. ¿Lo alcanzan a ver gráficamente? O sea, ¿con quién se comparte el 50% de los genes? Con los hijos biológicos, por ejemplo. Entonces, si un individuo se sacrifica totalmente, pero por eso salva a tres hijos, eso a los genes le conviene. Pero solo a los genes, este es el punto, no sé si lo ven. Al individuo no. ¿Cómo? A mí no lo quieren morirme ni siquiera por tres hijos. A mí no me conviene. Lo puedo morir a mis hijos, pero eso es otro asunto. A mí no me conviene. Entonces se sacrificaría por tres individuos, por lo menos por tres individuos, con los cuales comparte el 50%, por lo menos con cinco con los cuales comparte el 25%, etcétera, etcétera. O sea, no sé si lo ven, que la idea es que cuanto menos emparentado estoy con alguien, menos proclive voy a ser ayudado, porque menos genes comparto con él. Pero si esto es cierto, fíjense ustedes, es una manipulación siniestra de los genes. Acá no importa lo que le conviene a mí, lo que le conviene a mis hijos, lo que le conviene a la especie, lo que le conviene a nadie, excepto a los genes. ¿Se entiende? Esta hipótesis predice dos cosas. Primero, predice que cuando no hay reciprocidad, el altruismo solo va a estar dirigido a los parientes. ¿Está claro por qué? Y que mi predisposición a ayudar va a ser tanto mayor cuanto más cercano sea ese pariente, cuando comparto más genes con él.
¿Se entiende? Siguiente. La pregunta es, ¿encontramos especies en las cuales sucede esto? Sí, muchas. Decenas, cientos. Es uno de los tópicos más trabajados en estudios de evolución de la conducta animal. Ejemplo, pajaritos como estos, ¿sí? En los cuales sucede eso que yo dije antes, que el individuo no se reproduce esta temporada y ayuda a otros. ¿A quiénes ayuda? Respuesta, solo a los pajaritos. Y los ayuda con tantas más ganas cuanto más cercanos se parecen. O sea, eso que parecía un altruismo totalmente desinteresado, a primera vista, resulta que es una conducta a nivel individual es altruista, porque el individuo no se está reproduciendo y está ayudando a otros. Pero en realidad, ese otro tiene que ser pariente. Lo cual revela que es una adaptación de los genes. ¿Se entiende la idea? Siguiente. Y, no, perdón. Gracias. Y ahí está la ardilla dando el grito de alarma, lo mismo. La predisposición, esto es notable, pero es así. La predisposición de, una ardilla de esas a gritar cuando se acerca el halcón es mayor cuando está rodeada de parientes. Si vio el halcón y está rodeado de dos parientes, se va a la madriguera y no dice nada. En cambio, si ve el halcón, pero por ahí están sus primos, sus hijos, sus hermanos, grita. Ustedes piensan que es una ardilla, no tiene la más remota idea de que es un cuñado. Esto es importante, ¿no? Porque justamente, como no tiene la más remota idea de que es un cuñado, la única explicación posible es que esto no es una cosa que se le ocurre a la ardilla como una buena idea, sino que es una cosa a la cual está obligado por su estructura biológica, o sea, por sus genes. No, perdón. Y este punto de vista ayudó a explicar este fenómeno, que era la contradicción aparente más flagrante de la teoría del árbol, que es el altruismo que se ve en los insectos sociales. Extremo. Más no se puede. Las castas estériles de insectos. ¿Cómo puede la selección natural favorecer individuos que por definición no tienen hijos? ¿Se entiende la idea? Las abejas obreras que no se reproducen. Y uno cae en la tentación y dice, bueno, no se reproduce ella, pero ayuda a la colmena. Ahí está volviendo uno a la selección de grupos. Lo que está diciendo uno es, las colmenas formadas por obreras que se sacrifican le fue mejor que las colmenas formadas por obreras que no se sacrifican. ¿Se entiende la idea? Volvimos a la selección de grupos y el problema es el mismo de siempre. Pero ¿cómo se previene que aparezca en esta colmena de colaboradores un mutante egoísta? No hay forma de prevenirlo. Y si aparece, se va mejor que todos los demás. Entonces, nuevamente, corrompe el sistema desde adentro. ¿Se entiende la idea? Perdón. Sí. ¿Cuál es el hecho notable, por lo menos, en lo que llaman los himenópteros? ¿Sí? Avispas, abejas, etc. El hecho notable es que por un particular sistema de fecundación, las hembras se parecen genéticamente, más a las hermanas que a los hijos. Esto es porque hay un sexo que deriva de huevos fecundados y otro que deriva de huevos infecundados. Fenómeno que se llama aploidiploidía, no importa. No entremos en esa complicación. Pero el punto es que una abeja hembra comparte en promedio un 75% de sus genes con una hermana y comparte en promedio un 50% de sus genes con un hijo o una hija. No sé si ven la cuestión. Entonces a una obrera le conviene más ayudar a la reina a producir hermanas que producir hijos. Me corrijo, no es lo que le conviene a la abeja, es lo que le conviene a los genes que hacen que la abeja se comporte de ese modo. Comparte más genes con una hermana que con un hijo. Esto es una excentricidad derivada de este raro modo de fecundación. No importa. Pero justamente ahí es donde encontramos este altruismo extremo, que es la esterilidad. O la abeja que pierde la vida cuando pica, ¿no? Lo mismo, un sacrificio extremo. ¿Por qué? Porque le conviene más tener más hermanas que tener más hijos. A su genes le conviene más, no a ellos. ¿Se entiende la idea? Este caso es una paradoja irresoluble, era un problema, era una piedra en el zapato, etcétera, etcétera. Solo poner la mirada a nivel de los genes permitió comprender que esto no era tan raro, que esto era esperable.
Esta es la primera gran virtud de lo que llamamos la teoría del genoísta.